Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Buenos días, amigos televidentes. Gracias por conectarse a este tu noticiero Digital Noticias, Canal TV Digital. Hoy, 11 de agosto, tenemos mucha información para todos ustedes. A continuación, los titulares. La SNAI apeló el habeas corpus otorgado a Jorge Glass y pide anular el dictamen del juez Bani Molina. Por otro lado, asesinan a conocido periodista de medio digital. El ex vicepresidente de Paraguay cumple 700 días secuestrado por la guerrilla. Así damos paso al desarrollo de las noticias, amigos televidentes. Ministro Luis Lara dice, resulta desconcertante que se apoye a la violencia. Veamos. En el marco de su agenda por la conmemoración de los 213 años del primer grito de independencia, el presidente Guillermo Lasso junto con el ministro de Defensa Luis Lara y otras autoridades de los poderes del Estado participaron en la ceremonia militar en honor a la fecha cívica. En su intervención, el ministro Lara subrayó que en el país existe una falta de identidad y patriotismo y arremetió contra el vandalismo que se vivió en el paro nacional de junio pasado. Lara agregó que para varios sectores de la sociedad ecuatoriana resulta incomprensible el afán de ciertos sectores políticos de proteger a los violentos, con marcos legales como la ley del uso legítimo de la fuerza. Y es que un ataque directo contra la vida, contra familias y el bienestar de los ciudadanos, también la paz de la nación, hay que decir las cosas como son. Resulta desconcertante que se apoye la violencia y se legisle, limitando la acción al Policía Nacional y Fuerzas del Orden. Apuntó y destacó el accionar de los uniformados en el marco de la ley respecto a las protestas. Cambiando de tema, la SNAI apeló el habeas corpus otorgado a Jorge Glass y piden anular el dictamen del juez Bani Molina. Veamos. La liberación del ex vicepresidente Jorge Glass sigue en suspenso. Han pasado 3 días desde que el juez Bani Molina de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Puerto Viejo emitiera el lunes 8 de agosto la orden de excarcelación para el ex segundo mandatario, así como para Daniel Salcedo y Cristian Araujo, tras concederles un habeas corpus la semana pasada. El SNAI pretende dejar sin efecto la sentencia de primera instancia y que se inadmita la acción de habeas corpus. La Constitución apuntó que el recurso legal otorgado por el juez de Puerto Viejo es una abusiva y desnaturalizada propuesta. Y es que el juez Bani Molina fue detenido la noche del martes en Manabí. La policía lo arrestó para investigaciones por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones ante una denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura. Cambiando de tema, el Banco de Desarrollo aprobó 48.4 millones de dólares en créditos para obras de varios gobiernos seccionales del país. Veamos. El directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador, presidido por el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Aroz Semena, resolvió aprobar 48.4 millones en créditos a favor al menos 6 proyectos de gobiernos autónomos descentralizados. Para Balsar, Joya de los Hachas, Lago Agrio, Francisco de Orellana, Pichincha y Aguapen, empresa de agua pública de La Libertad. Y es que el ministro destacó que gracias a la recuperación económica del país, el Banco de Desarrollo del Ecuador está en la capacidad para financiar más obras en territorio que aporten al dinamismo económico y también a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por otro lado, delincuentes alquilan armas y luego las desechan. Es la nueva modalidad detectada por la Policía Nacional. En la avenida Modesto Luque, en el norte de Guayaquil, la policía detectó un vehículo Aveo en cuyo interior estaban 5 ocupantes con un arma de fuego Smith y Wesson. Esa arma de fuego, debido a las características físicas, correspondería a una del lote policial sustraído del cuartel modelo. Entre las nuevas modalidades de cometer delitos, Henry Herrera, jefe de la DINASET de la zona 8, indicó que en este año se han evidenciado que los delincuentes antes del ataque no andan armados, sino que se encuentran con otra persona para cargarse próximamente al lugar donde se va a ejecutar el acto ilícito. Luego se descargan y huyen. Un total de 349 armas que han sido periciadas ya fueron entregadas a las Fuerzas Armadas para su posterior destrucción. Y es que los operativos en conjunto con militares continúan de manera permanente en Guasma, Socio Vivienda, Nueva Prosperina, entre otros sectores de la zona, según las autoridades. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Sigan conectados.
Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En Mueblerías Palito, somos excelencia en muebles desde 1958. Salas, comedores, dormitorios, complementos. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Solo con tu cédula hasta 30 meses plazo. 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito. Y diferido a 12 meses sin intereses. 25% de descuento en pagos en efectivo. Los muebles que te mereces están aquí. 5 locales para ti. Gómez Rendón y la 16, Alborada Primera Etapa, Diagonal a Superéxito, Vaquerizo Moreno y Junín, Mole El Fortín, Río Centro Sur. Activa tu crédito ahora, llamando o mensajeando al 098-6644-234. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. El biomagnetismo es una terapia alternativa en el que se utilizan imanes para eliminar virus, hongos, bacterias, parásitos y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Es un sistema terapéutico que estimula la función normal del sistema inmunológico, el aumento de la circulación y oxigenación, recuperando su salud y mejorando su calidad de vida. No es invasiva, no causa dolor, no tiene efectos secundarios, no produce daños ni efectos colaterales. Biomagnetismo Guayaquil te devuelve la salud. Te esperamos en Vélez 1114 y Machala, segundo piso. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y continuamos con más información, amigos televidentes. Lamentable, asesinan a conocido periodista de medio digital. Veamos. A través de diversos portales informativos se ha difundido la noticia del asesinato del periodista Gerardo Delgado del diario digital Hola Manta. Según información preliminar, el conocido comunicador manabita fue asesinado a balazos en la vía Manta-Montecristi mientras se trasladaba en su vehículo. También se informó que al momento hay una persona detenida en cuyo vehículo se hallaron dos armas de fuego como evidencia. Y es que periodistas y comunidad en general se han manifestado en consternación por este hecho violento que es investigado por la Policía Nacional. Y antes de continuar con más información, amigos televidentes, tengo una importante información para todos ustedes. Mueblerías Palito tiene promociones para ti. Este agosto en Mueblerías Palito pregunta por el crédito independiente. Si tienes tu negocio propio, aplica al crédito directo en todos nuestros locales y llévate tus muebles nuevos rapidito. Más información al número de WhatsApp al 098-6644-234. Mueblerías Palito. Continuamos con más información. Autorizan extradición a Ecuador ecuatoriana acusada de asesinar a una menor. Veamos. La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de una ecuatoriana acusada de haber asesinado a una hija de 7 años en complicidad con su marido, cuyo envío a Ecuador ya había sido autorizado por la máxima corte, informaron este miércoles fuentes oficiales. La extradición fue autorizada por unanimidad por los miembros de la segunda sala del Supremo Tribunal Federal, en una sesión virtual cuya votación concluyó el pasado lunes, según informó hoy la asesoría de la prensa de la máxima corte. Es que la extradición de Amanda y de Gabriel fue solicitada por el gobierno de Ecuador para que la justicia de ese país pueda juzgar a la pareja por el crimen que se les atribuye y que ocurrió esto el año pasado.
Continuamos con más. Mujer fue secuestrada y violada por un supuesto taxi informal que tomó afuera del centro comercial. Veamos. Lejos de sospechar el peligro al que se exponía, una mujer abordó un supuesto taxi informal en las inmediaciones de un centro comercial, ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Carlos Plaza Dañín, norte de Guayaquil. Ya en la unidad, otros tres sujetos se subieron al vehículo con la aparente complicidad del chofer y los cuatro violaron a la mujer de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió el sábado 6 de agosto alrededor de las 9:15 de la noche, según la denuncia presentada ante la fiscalía, en la que consta que el conductor del carro habría permitido el ingreso de dos hombres a la altura del parque de la Kennedy y más adelante subió un carro a un tercer agresor. Este caso ha causado impotencia e indignación entre toda la ciudadanía. Incluso hizo eco en el municipio de Guayaquil a través de la Corporación para Seguridad Ciudadana. Dispuso la entrega de los videos para las investigaciones pertinentes. Y tengo una mención para todos ustedes, amigos televidentes, y es que Productora TV Digital. ¿Necesitas realizar alguna producción? Canal TV Digital cuenta con alquiler de estudio totalmente equipado. Realiza todo tipo de producción audiovisual. Contamos con cámaras de última tecnología Full HD, luces de alta calidad, croma, consola, intercoms, internet personal y también personal altamente capacitado con asesoría inmediata. Contáctanos al 096-2637-178, Productora TV Digital. Por otro lado, Esmeraldas, dos policías vinculados a banda delictiva. Veamos. Dos uniformados en servicio activo de la Policía Nacional son investigados junto a tres individuos porque serían integrantes de una organización delictiva. Los sospechosos fueron detenidos durante un operativo ejecutado la noche del martes 9 de febrero y la madrugada de este miércoles 10 de agosto. Dos de ellos son mujeres y otro involucrado, un hombre con penales por robo investigado en los años 2009 y 2017. En Esmeraldas, en lo que va del año, los uniformados se han realizado 288 operativos antinarcóticos en los cuales fueron detenidas 329 personas. Y es que además informó que han incautado 3 toneladas y 264 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Esto solamente en el 2021. Ya van decomisando más de 50 toneladas. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con noticias internacionales. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Este reality tiene de todo: lágrimas, sudor, polémica. Cuando se ama de verdad, no existe el tiempo. No obstante, te dieron nervios, que hace parte del desenvolvimiento en la tarima. Recuérdame la verdad. Yo esperé escuchar como más explosión. Si en mí no encontraste felicidad. Te faltó fuerza en ciertos tramos de la canción. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Y en vez de gustar, desagradas porque quemas con el sonido. Juventud con sueños llega a tu pantalla gracias a La Cueva Stand Up y Andrews Carr. Sintonízanos este sábado 6 de agosto a las 19 horas por Canal TV Digital. El biomagnetismo es una terapia alternativa en el que se utilizan imanes para eliminar virus, hongos, bacterias, parásitos y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Es un sistema terapéutico que estimula la función normal del sistema inmunológico, el aumento de la circulación y oxigenación, recuperando su salud y mejorando su calidad de vida. No es invasiva, no causa dolor. No tiene efectos secundarios, no produce daños ni efectos colaterales. Biomagnetismo Guayaquil te devuelve la salud.
Te esperamos en Vélez 1114 y Machala, segundo piso. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Y continuamos con más, amigos televidentes, noticias internacionales. Ex vicepresidente de Paraguay cumple 700 días secuestrado por la guerrilla. Veamos. El ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, 2012-2013, cumple ya 700 días en poder de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Recordó este miércoles su hija, Beatriz Denis, que consideró: es hora de tener información sobre la situación de su padre, ahora de 76 años. Hace 23 meses secuestraron al papá, señaló Beatriz Denis, al leer desde la sede del Congreso comunicado de la familia. Su hija indicó que están a días de cumplirse 2 años de secuestrado del ex vicepresidente y ex gobernador, ex senador y ex diputado de Paraguay. Y con más información, amigos, informe de derechos humanos: El Salvador alerta de torturas durante régimen de excepción. Veamos. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Justicia Universitaria Centroamericana revela y alerta de casos de tortura cometidos en El Salvador durante un régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para contrarrestar las pandillas. En El Salvador hay tortura. Las denuncias que se han recibido en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA dan fe a la existencia de hechos de tortura, dijo este miércoles el coordinador general de los derechos humanos, Danilo Flores. El informe también da cuenta que se han detenido arbitrariamente y supuestas muertes de detenidos bajo custodia estatal, hacinamiento carcelario y también violaciones de los derechos humanos entre finales de marzo y principios de julio pasado. Por otro lado, inundaciones en Corea del Sur registraron al menos 11 fallecidos y 8 desaparecidos. Veamos. Las lluvias más fuertes de los últimos 80 años han dejado 11 muertos y 8 desaparecidos en Seúl y regiones colindantes, así como inundaciones en cerca de 4.000 hogares y 1 millar de desplazados, según informaron este jueves las autoridades locales. Entre los muertos, 6 se encontraban en Seúl, 3 en Gyeonggi y 2 en Yangon, y hay al menos 3 desaparecidos en la capital. La agencia meteorológica surcoreana ha levantado el aviso de aguacero en la zona de Seúl y de Incheon, pero han mantenido el aviso de lluvia por parte de la región central del país, donde las precipitaciones podrían alcanzar entre 30 y 40 milímetros por hora. Y tengo una mención para todos ustedes, amigos televidentes, y es que la cueva está up. Si quieres disfrutar de un buen ambiente entre amigos, pareja o familia, anda a la cueva Stand Up, donde te atenderán como te lo mereces. Podrás disfrutar de los mejores cócteles y piqueos, y claro, con una excelente atención por parte de nuestros colaboradores. Contamos también con shows en vivo y una zona VIP increíble. Recuerda, la Cueva Resto Bar está ubicada en la avenida Francisco de Orellana, frente a la Primax, a 500 metros del San Marino. Para más información, al 099-483-3992. La Cueva Stand Up. Continuamos con más información. Fernando Lugo, expresidente paraguayo, está en coma inducido tras accidente cerebrovascular. Veamos. El expresidente y senador paraguayo Fernando Lugo, él fue presidente en el 2008-2012, sufrió este miércoles un accidente cerebrovascular, por el que permanece bajo en coma inducido en una clínica de Asunción. Esto informó el legislador Jorge Querey, la coaligación de la izquierda a la que pertenece el líder político. Luego de 71 años fue trasladado a emergencia desde el Congreso hasta el Sanatorio San Roque, próximo al centro histórico de la capital paraguaya, después de que sufriera esta descompensación. Y es que, amigos televidentes, tras conocerse la condición del exmandatario, lo concertaron a una alianza de diferentes partidos y movimientos de la oposición paraguaya. Esta fue promovida, entre otros, por Lugo de cara a las elecciones de abril del año pasado. Esto anunció su suspensión hasta nuevo aviso de una reunión prevista para esta jornada. Con esto, amigos televidentes, damos paso al final de este noticiero. Muchísimas gracias por estar conectados siempre. Este es Canal TV Digital, TV Digital Noticias. Nos vemos mañana. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de...